Hola mi gente hermosa, Dios les bendiga. Bueno, espero que estén muy, muy bien, donde quiera que te encuentres. Bueno, esta vez vamos a preparar un guisado o un caldillo de pollo con papas. Pero tú puedes utilizar la parte del pollo que tú desees. En esta ocasión pues yo voy a utilizar lo que es la pechuga de pollo. La voy a cortar en trozos, ya está previamente cocinada. También tenemos papa, cilantro, tomate, ajo, pimentón de tu preferencia y cebolla. Utiliza el sazonador que tengas en casa o solamente sal. En una cacerola previamente ya calentada vamos a vertir un poco de aceite porque vamos a formar un sofrito. Ese sofrito le va a dar un sabor exquisito a nuestro guisado. Bueno, ya una vez que ya pusimos el aceite, vamos a colocar todos los vegetales que preparamos para nuestro sofrito. Vamos a poner una cucharadita de orégano y una cucharadita también de pimienta negra. También vamos a utilizar, si es una hoja grande, de hojas de laurel o dos pequeñas. Vamos a mezclar todos estos sabores muy bien. Ahora agregamos nuestro caldo de pollo en polvo. Añadimos las papas. Ahora ponemos el pollo. Este pollo ya está previamente cocinado y es por eso que lo estoy poniendo junto con las papas. Pero si tú estás utilizando pollo crudo, pones el pollo, le pones el agua y cuando mires que el pollo ya está por terminar de cocinarse, le colocas las papas. Las papas tienden a cocinarse muy rápido, es por eso que se ponen al último. Vamos a poner 3 tazas de agua para que nuestro guisado quede caldosito. Entonces, bueno, vamos a acomodar todo y ya está listo para dejarlo cocinar completamente. Y ahora tapamos. Si ponemos el pollo crudo, vamos a esperar aproximadamente una hora para que el pollo se cocine muy bien. Al último ponemos las papas. Las papas se cocinan bastante rápido. Yo en este caso el pollo que yo tengo es ya precocinado, entonces puse los dos todo junto. Este guisado huele delicioso. Muchas gracias por tu linda compañía y tu apoyo. Espero te haya gustado esta receta. Te invito a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas. Actives la campanita de notificaciones para más videos. Me dejes tu comentario y tu dedito arriba. Bendiciones para todos. Buen provecho si es la hora del almuerzo o la hora de la cena. Nos vemos hasta la próxima.